Muy bien. Sí. Sí, escucha. Muy bien, mi querido Sato. Estamos en un Winners Final. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Número 147. Vemos ahí un juego bastante parejo, a pesar de que el equipo no tiene más porcentaje. El equipo azul está intentando sacar los primeros stocks para dar con serie de stocks atando a Poe. Siguiendo este encuentro, este juego de atrás, que es bastante conocido por parte del equipo azul en este momento, tocando tanto las unidades como los aires para empezar a castigar rápidamente a Poe, que somos las ideas en el momento de la. Ah, sí. Vemos un equipo muy interesante de la planta y el rey de DD. Y bueno, ahorita ya está tomando muy seriamente la ventaja, pero con eso, y será que logra empatar. Parecía un Bowser, sí, o sea, pero no tenía el porcentaje. Está muy interesante cómo se zonean así con las dos bolas, ¿no? El neutral de la planta y el del rey de DD. Y ya no aguantó un poquito más. Podía haberlo leído. Y tal vez para eso fue lo que quería hacer. Sin embargo, no alcanzó el rey de DD a terminar su carga. Sí, la verdad es que sucedió muy muy rápidamente, no me pude percatar de cómo fue que estaba sucediendo, pero están muy bien posicionados justo ahora. Aunque tal vez no tanto, si matan por ejemplo a la planta, esto se pareja rápidamente. ¿Me escucho doble? Ok. Ya nos escucharía doble. ¡Ah! Un suicidio del rey de DD. Sí. Bueno, vemos un suicidio del rey de DD, pero eso lo aprovecha muy bien la planta. Mientras la planta pueda mantener su vida, este juego puede seguir parejo. Vamos a ver que la planta está en la esquina, no se acerca, está jugando muy bien. Roy es su fuerte, cabe destacar que es su fuerte estar jugando de manera defensiva. Porque todos los personajes que usa son muy defensivos, especialmente la planta. Y aquí vemos que Ova está haciendo muy buen trabajo a la ofensiva. Y vamos a ver. ¡Y lo lograron definir fácilmente! ¡Wow! ¿Viste ese kill confirm? ¡Asqueroso! Ah. Aranza Galván ahorita. En cuanto vea a de Taku, le decimos que es tu ídolo. Exquisito, papus. No, sí, eso estuvo impresionante. Porque aparte, los throws se les puede hacer de ahí hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces no es fácil que conecten eso así. Deben de conocer muy bien sus throws. Muy bien, ahora vamos a ver si desde el principio tiene la ventaja el equipo rojo o, como antes, va a ser un comeback. O la tercera opción, que todo esté parejo todo el tiempo. Y empiezan los nerds asquerosos de palo mientras Bowser tiene la ventaja y logra landear la planta y seguir haciendo daño con su bolita. Y el backer de Bowser logra. Y de repente ya aparece en muy, muy mal estado la planta. Ahora la planta va a tener que jugar muy defensivamente mientras Ova llega por arriba con un neutral B, pero lo wifea y deja la planta sola. Ocupa proteger a su plantita para poder seguir con este encuentro. Y entre los dos le hacen un montón, pero no logran concretar nada. Y mientras está atrás cargando su neutral B, pero no puede. Sus down B. Otra vez vemos otro suicidio de Ova ahí. ¿Qué está pasando aquí? Y vemos ahí que empiezan los combos. La planta sigue viva. Me parece que no importa mucho qué tan por porcentaje le hagan a la planta primero, porque es muy buena para aguantar hasta el final. Y bueno, a lo contrario de Ova, que de repente pues se suicida, ¿no? Efectivamente, vemos ya ahí un equipo un poco más coordinado con un equipo rojo. Vemos cómo rápidamente ponen a Madara en una situación complicada. Roy ahí queriendo hacer una Scarlet, pero rápidamente regresa y es castigado por Mane, poniendo al equipo rojo contra las cuerdas en ambos lados del stage.
Un Madara que está siendo bastante paciente, esperando a que Kingly Lee se equivoque. Sin embargo, ese backer va a ser suficiente para eliminar a la planta por parte de Mane. Que ya se habían tardado demasiado, es 160, la planta no se moría, no se quería morir. Y qué buena, viste cómo le mandó la bola por encima y logró... Efectivamente vemos un juego neutral muy peleado. Uf. Y cae justamente en el side B, pero logra conectar ese golpe eliminando el stock de ambos. Y muy fuerte, indudablemente sí va a ir. Parece que... ¡Oh! ¡Wow! Lo resiste completamente el stock. Bowser se confió, pero no sabía que tenía Super Armor y eso le costó la stock. Vemos ya un juego muy parejo por parte de ambos equipos. Tienen tres stocks. Reseteando el juego neutral aquí. Y esa bola conecta a Madara. Ouch. Rápidamente hay un poquito de combo game por parte del equipo rojo. Indy regresa de manera segura. Y ese backer conecta a Palu, poniéndola lejos de la plataforma, favoreciendo al equipo rojo, que rápidamente se reincorpora. Ese side B termina con el stock de Palutena. Y rápidamente quiere hacer el castigo, pero termina eliminando a la planta. Madara cae con toda su fuerza, definiendo la ventaja completamente al equipo azul. Vamos a ver si Roy nos puede ayudar a darnos ese comeback. Y efectivamente vemos cómo ese down B elimina rápidamente a Madara, poniendo este juego en una situación uno contra uno. Tenemos a Roy jugando con la planta contra Mane jugando con Palutena. Vamos a ver si rápidamente Palutena ahí haciendo un poquito de edge guarding a Roy, no lo quiere dejar regresar. No lo deja regresar. Sí, no lo deja regresar. Es increíble cómo lo mantuvo por tanto tiempo ahí. Casi como 60% estuvo ahí. Vamos a ver si logra definirlo. Ya no tiene Erdoch. Y al parecer Peter se nos va a... Después regreso. Gracias. Sígame. Parece que le toca ir a torneo. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Este duelo está muy épico. ¿Quién ganará? Vemos ahí cómo rápidamente hace un smash Roy Ova, llevándose este segundo encuentro. 3 de 5 aquí en LCA Querétaro. Rápidamente vamos a este encuentro, 3 de 5, vemos un Toon que lo estoy viendo que no quiere castear porque está enfermito de la garganta. Y regresamos a este segundo encuentro, tercer encuentro, perdón, en Pokémon Stadium 2. Un equipo rojo muy sólido, quieren llevarse este torneo al parecer. Rápidamente cada bando toma un lado del stage y rápidamente cada bando toma un oponente. Vemos ahí como rápidamente Bowser está teniendo problemas con la planta y se viene ahí casi le asesta el golpe King Lee. Sin embargo, cayó muy rápido y separó a ambos jugadores. 147% en Bowser. Side B que conecta, pero no hace tanto daño. Lo deja 75%. Sin embargo, no vi cómo lo eliminó King Didi, pero lo hizo de manera muy eficiente. Down throw de planta, intentando sacarle ventaja a Bowser. Sin embargo, Bowser responde y no puede ayudar a su compañero a tiempo. Y ese Side B, Ova está asestando sus side B muy, muy efectivamente, muy precisos, leyendo de manera correcta a sus oponentes. Sin embargo, la planta está intentando campear lo que más puede, pero Bowser, ese down tilt no lo deja. Side tilt que termina con el stock de la planta, poniendo otra vez esta situación más o menos pareja. El equipo azul tiene bastante daño, el equipo rojo está intentando recuperarse, intentando conseguir todo el daño posible. Vemos ahí el backdrop por parte de King Didi a Madara. Se vienen kilos de daño en este juego neutral de dobles. OP por parte de Madara que conecta y empieza a poner en una situación complicada a la planta. Sin embargo, la bola es muy fuerte para poder defenderse. Le cae la bola encima cuando le hace el grab para poder counterear el grab.
Sin embargo, ya vemos un Bowser bastante herido, 150% de cualquier golpe se nos puede ir ese Bowser, pero no se rinde. Ese Teal pone en aprietos a Ding Dee Dee. Rápidamente la planta toma como oponente a Manny, que se voltea a ayudar a su amigo, eliminando a Ding Dee Dee, poniendo la planta, eliminando de manera muy épica a Bowser y poniendo en situación complicada a Palutena. Palutena, jugando con esos nerfs, no deja que Ding Dee Dee regrese a la plataforma, pero consigue regresar a la plataforma y ese gordo va a ser suficiente para eliminar a Palutena, definir más ventaja en el equipo rojo. Está jugando de manera muy efectiva. Madara, vemos que quiere ser castigado, sin embargo, ese grab se consigue ver por parte de King DDD. Se pone muy tenso el juego. Vemos ahí un juego 2 versus 1. Un Roy que quiere eliminar rápidamente a Bowser. 143% King DDD. Vamos a ver si estos chicos pueden conseguir el... Excelente up smash, excelente presión por parte de Roy, que consigue el stock poniendo en un 2 contra 1 a estos muchachos. Vemos ahí la carga de Side B, pero no la consigue. Y ahora sí la consigue, pone en una situación complicada a Mane, que no puede regresar a la plataforma. Se ve muy forzado, casi le vuelven a asestar ese Side B gordo a... Side B otra vez, excelente juego por parte de Roy y Oba, que ganan este encuentro.